ingeniero estuvo desde el primer día que asumimos a disposición y cuando se comenzó con la obra, bueno, quizá la pandemia postergó los tiempos, pero no se ha detenido ni la intención ni la acción. Por eso hoy que vengan a contratar gente del Banco Internacional a controlarnos, creo que decía el ingeniero recién, este es algo bueno, es algo positivo, porque puede mostrar que se están haciendo las cosas. Cuando muchas veces, a veces, se cuestionan que van los recursos y que no están las obras, acá no es el caso, porque tanto la provincia como la municipalidad ha puesto todo a disposición. Y bueno, agradecerle la presencia que tengo ahí en Arroyo también. Estamos también nosotros muy contentos de trabajar así en forma conjunta, como debe ser, a los fines de que las obras se completen, se concreten, lleguen a un buen puerto. Esta obra, gracias a Dios, está marchando bien, tiene un poquito de atraso, por, como decía el señor intendente, por el tema de la pandemia y un poco por las lluvias, pero está dentro de lo previsto, o sea que calculamos que dentro de 2 meses aproximadamente, a partir de hoy, ya va a estar lista como para ponerla en marcha. También es el apuro del intendente, porque tiene un barrio acá que lo está apurando, quiere conectarse la gente, quiere tener cloaca, y la verdad que está bueno, porque para eso son estas obras. Esta es una obra básica que va a permitir el desarrollo de las redes en la zona sur de la ciudad, de la vía, digamos así, hacia el sur, desde el camino, la ruta 19 hacia el sur. En chiste y un poco en serio, que la gente del BID vea el trabajo que se ha hecho y que nos tenga en cuenta para la próxima etapa, que es la red domiciliaria. Nosotros hemos encontrado acá un apoyo espectacular con los profesionales que nos han ayudado a inspeccionar, a nivelar, a controlar, porque es una obra que parece que no, pero tiene su vuelta, ¿no?